Hola niños y niñas de primero básico, bienvenidos a la clase número 64 del Plan Leo Primero. Soy la profesora Javiera y hoy vamos a hacer las actividades que parten en el tomo 3 en la página número 114. Les recuerdo que si ustedes no tienen sus libros en casa todavía, pueden ir a la plataforma aprendoenlinea.miedu.cl y descargar la clase de hoy, que es la 64. Entonces, partimos en la actividad número 3 de la página 114. Dice, ¿qué comprendimos? Completa las respuestas. ¿Se acuerdan ustedes que las clases anteriores estuvimos trabajando en un cuento que se llama La mariposa astronauta? ¿Se acuerdan que distintos insectos ayudaron a la mariposa a poder ir al espacio a jugar con la luna, el sol y las estrellas? Y le ayudaron a hacer un traje espacial, una nave espacial. Entonces, recordando esta historia, debemos completar la respuesta. Dice, ¿qué hicieron los animales para despedir a la mariposa? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan al final? Y abajo dice, los animales hicieron una, ¿se acuerdan? Una ronda, los animales hicieron una ronda para despedir a la mariposa. Entonces, en la línea escribimos ronda, ronda. Recuerden que la rrr suena fuerte al inicio de una oración siempre, por lo que solo debemos usar una. Ronda. Muy bien. Y la segunda pregunta dice, ¿qué le pidieron a la mariposa los animales? Ellos le pidieron que escriba un, ¿se acuerdan? Que le dijeron que cuando estuviese en el cielo, en el espacio, les escribiera un mensaje. Escribimos entonces la palabra mensaje. Muy bien, cuando hayan terminado de escribir la palabra mensaje, pasamos después a la al segundo recuadro que dice, completa el mensaje de la mariposa. Queridos amigos y amigas, este lugar es maravilloso. Aquí no puedo volar entre las, ¿se acuerdan dónde estaba volando la mariposa al principio? Entre las flores de colores. Escribimos flores y en la segunda línea escribimos colores. Pero puedo jugar con la luna, el sol y las estrellas. Un abrazo, astronauta. ¿Quién era? Mariposa astronauta. Muy bien, completamos entonces esas tres palabras. En la primera, flores. En la segunda, colores. Y en la última, ¿cómo firma este mensaje? Mariposa. Una vez pueden, recuerden que siempre pueden pausar el video para terminar la actividad y luego continuar con las otras actividades. Entonces, una vez que hayan escrito estas tres palabras, continuamos con la actividad número 4. Y dice, lee estas rimas. Dice, en pareja elijan una y la memorizan. Como no estamos en el colegio y no podemos trabajar en pareja, lo podemos hacer desde la casa y podemos elegir la que queramos memorizar y hacerlo solitos. Entonces, tenemos aquí tres rimas. ¿Me ayudan a leerla? ¿La leemos juntas? Dice, bueno, el primer dibujo es una araña, ¿cierto? Dice, agarra la araña una gran telaraña. ¿Cómo dice? A ver si ustedes me pueden ayudar. Agarra la araña una gran telaraña. Muy bien. La segunda dice, un burro carga porotos en un saco roto. Pobre burro, perdió los porotos por el saco roto. ¡Oh! Es un poco medio trabalengua estas, ¿o no? A ver si me ayudan, ¿lo hacemos por parte? Un burro carga porotos. Un burro carga porotos en un saco roto. Un burro carga porotos en un saco roto. Pobre burro, perdió los porotos por el saco roto. Una vez más, todos juntos. A ver, ustedes pueden ir siguiendo la lectura también. Un burro carga porotos en un saco roto. Pobre burro, perdió los porotos por el saco roto. Bien. Y la última es la adivinanza que tuvimos la semana pasada, o sea, la clase anterior. Dice, la oruga se arruga y avanza como una tortuga. La oruga se arruga y se arruga y avanza como una tortuga. Entonces, ahora los desafío a que ustedes puedan elegir una de esas tres y la memoricen y la digan en voz alta muchas veces de memoria. Súper bien. Y una vez que hayamos terminado con eso, nos vamos a la actividad número 5,
donde ustedes saben perfecto qué debemos hacer acá, ¿cierto? Porque acá debemos completar el mensaje secreto. Dice, ¿qué quería conocer la mariposa? Observa y nombra cada dibujo. Escribe las letras iniciales de cada dibujo y lo sabrás. Entonces, como ustedes saben, todos aquellos que sientan que pueden hacerlo solito, los invito a que avancen solitos, ¿ya? El resto yo puedo ir nombrando todos los objetos y ustedes van escribiendo solamente la letra inicial. ¿Listos? 3, 2, 1, dice. Oso, tomate, ratón, oso, sapo. Después dice, hay un plato, lana, araña, nutria, estrella, tomate, abeja, sapo. Entonces, escriben ustedes las letras iniciales de cada uno de sus dibujos y después abajo dice, escribe la respuesta. Una vez que hayan terminado, pasamos juntos a la actividad 6 y dice, actividad 6, empiezan y terminan igual. Observa y nombra los dibujos. Une con una línea los que comiencen y terminan con el mismo sonido. Tenemos entonces flores, olla, grillo. Y al otro lado tenemos gato, fósforos, oreja. Entonces, flores, que comienza con y termina con s. ¿Cuál comienza y termina igual? Flores, lo unimos con fósforos. Muy bien. Olla, lo unimos con oreja. Muy bien. Y por último, unimos grillo con gato. Muy bien. Y con eso pasamos a la última actividad que dice, lee en voz alta y copia. Ustedes leen solitos la oración y luego la copian. Los invito a que lo hagan de manera independiente, pero para aquellos que todavía no lo quieren leer solito, lo podemos leer en conjunto. Vamos por la primera palabra. Dice, el traje es de telaraña. El traje es de telaraña. Entonces, lo leen ahora ustedes solitos una vez y luego lo copian. Y con eso habremos terminado con la clase número 64. Los felicito porque logramos hacer todas las actividades y espero que ustedes las tengan todas completas en su libro. Nos vemos para la próxima clase y les mando un saludo cariñoso.